Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar en el que os encontréis. Para mí es un honor estar aquí hoy otra vez con vosotros. Es un placer ver nombres conocidos en el chat en el que estáis participando ya activamente desde antes de cosas. Y bueno, ya sin más voy a dar paso a don José Ramón González, director general de Políticas Culturales y comisionado para la Lengua Española de la Junta de Castilla y León, que va a ser el moderador, conductor de esta tertulia, de estas conversaciones sobre el presente y el futuro del español en Estados Unidos. José Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Bienvenidos, buenas tardes efectivamente desde Valladolid, buenos días en diferentes lugares de Estados Unidos y donde sea en el resto del mundo, porque efectivamente es una actividad abierta que se está viendo seguramente desde lugares muy diferentes y desde países muy distintos. Simplemente quería comentar muy brevemente un poco que esta es una nueva iniciativa de la Junta de Castilla y León y en particular del Comisionado para la Lengua Española, en la que queremos abrir un espacio de reflexión, un poco de intercambio de ideas y de opiniones, una especie de tertulia virtual, vamos a llamarlo así, que bajo el título de haber con H y con B y haber con V y separado, es decir, jugando con esa homofonía un tanto complicada también para los que aprenden español, queríamos un poco plantear cuestiones que tienen que ver con la situación actual del español en todas partes del mundo. Y también cuestiones que de alguna forma se relacionen con la cultura y incluso con la literatura. En algún momento abordaremos este tipo de cuestiones, ¿no? Es una iniciativa que nace ahora. Esta es la primera vez que celebramos esta tertulia, este coloquio, este diálogo con especialistas, que lo hacemos con Estados Unidos, lo hacemos encantados, además con el apoyo de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Washington, pero la idea es que poco a poco esto se extienda y que podamos repetir este tipo de conversaciones en español, que es el subtítulo del programa, en diferentes lugares, en diferentes sitios y con diferentes especialistas. En este caso, simplemente quiero agradecer muchísimo la colaboración de todos aquellos que se han prestado. Ahora os presentaré, los que vamos a estar aquí sentados. La idea es que sea un diálogo fluido, un intercambio. Por eso ya hablamos un poco también de tertulia, como las antiguas tertulias en las que se hablaba un poco de todo, de una manera pues más o menos informal, pero al mismo tiempo
informal pero informada. Es decir, para eso contamos con especialistas de primer nivel, con gente que conoce muy bien de lo que habla y queremos que de alguna manera sean ellos los que pongan la palabra, los que reflexionen en voz alta, los que planteen cuestiones que tienen que ver con el español. En este caso, insisto, es en Estados Unidos y quería pues simplemente comentar quiénes van a acompañarnos durante esta hora, hora y pico de tertulia en este espacio virtual que es Haber y Haber Coloquios en Español. En primer lugar, quería dar la bienvenida y invitar a su presencia en esta sala a Sherry Spain-Long, que es una experta también en la enseñanza de lenguas, en la aprendizaje de lenguas, tiene una larguísima trayectoria académica, ha estado vinculada a la Universidad de Alabama, a la Universidad de Carolina del Norte, y que actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación Americana de Profesores de Español y de Portugués, ¿no? AAPP, que es una asociación con una larguísima tradición importantísima y que va a acompañarnos durante este tiempo. Muchas gracias, Sherry, por tu presencia en este sábado por la mañana en Estados Unidos y encantados de que estés con nosotros. Nada, estoy encantada de estar. Muy bien. La segunda persona que va a estar con nosotros es Kim Potoski, que es profesora, catedrática de español en la Universidad de Illinois, en Chicago, que es también experta en cuestiones de enseñanza y aprendizaje de español, también en cuestiones de multilingüismo, de lenguas heredadas, es decir, aquellas lenguas que se aprenden en el ámbito familiar, que son por herencia. Una persona también muy conocida y para muchos de los que estáis conectados la conocéis porque la habéis visto sus magníficas intervenciones en el Congreso del Español. Así que buenos días también, Kim, encantado de que estés aquí, muchísimas gracias por tu participación. Al contrario, es un gran honor, gracias. Y también nos acompañan dos personas más muy importantes. Richard Bueno Hudson, que es un funcionario del Ministerio de Educación en España, pero que ha estado durante muchísimos años vinculado al Instituto Cervantes. Actualmente, ahora mismo, es el director del Instituto Cervantes en Nueva York, pero antes ha sido director académico del Instituto Cervantes para todo el mundo, es decir, de la central en Madrid. Ha sido su director académico y ha desempeñado puestos en los Cervantes de diferentes lugares. Por lo tanto, es una persona también con una formación amplísima en enseñanza del español, conoce muy bien la situación del español en todas partes y bueno, nos va a acompañar también para hablar durante este tiempo. Muchas gracias, Richard, por tu amabilidad para sumarte a esta tertulia y encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias por la iniciativa, enhorabuena por ella, porque me parece muy, muy interesante que podamos encontrarnos en un formato virtual para poder discutir todos los temas que nos rodean, ¿no? Muchas gracias. Sí, enhorabuena, Richard. Muchas gracias. Y por último, pero voy a decir el último, pero no menos importante, por supuesto, está un buen amigo que es Jesús Fernández, que es actualmente el consejero de Educación de la Embajada de España en Washington, profesor en la Universidad de Valladolid, de Salamanca, perdón, Jesús, ya sabes que somos amigos, no somos rivales, porque estamos en diversas universidades, la Universidad de Salamanca, profesor de lingüística general, experto también en enseñanza de español como segunda lengua, que además ha desempeñado también labores de gestión, ha sido agregado en Nueva York hace años, ha sido luego también consejero de Educación en el Reino Unido y que actualmente, insisto, desde su puesto como consejero de Educación de la Embajada de España en Washington, ha apoyado desde el primer momento esta iniciativa y se ha mostrado pues, también muy dispuesto a acompañarnos y a hablar un poco entre todos nosotros del español. Muchas gracias, Jesús, por tu presencia y pues, bienvenido a esta tertulia. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a la Junta de Castilla y León por esta estupenda iniciativa y la verdad es que es un placer compartir esta tertulia virtual con Sherry, con Kim, con Richard y con un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, yo creo que para no demorar más, porque ya las presentaciones están muy bien, pero vamos, ya estamos todos desconocidos. La verdad es que lo bueno es que contamos con expertos de primer nivel que son suficientemente conocidos, pero bueno, está bien recordar un poco quiénes sois y cuál es un poco vuestro background, ¿no? Vuestra experiencia previa, ¿no? Quería comentar, realmente el objetivo de esta tertulia es hablar un poco por la situación actual del español en Estados Unidos, un poco el tema, pero al hilo de estas cuestiones por las que vamos a reflexionar, también me gustaría que todo lo que fuese surgiendo lo plantease. Es decir, no, la idea es que sea una tertulia en el sentido más estricto del término, ¿no? Que podamos intervenir todos, que lo hagáis en el momento en que queráis, que podáis responderos unos a otros, es decir, no trata de intervenciones estancas, sino que de alguna forma esto sea un diálogo que es lo que tiene, lo que da sentido a este tipo de actividad, ¿no? No, no simplemente una especie de presentación por parte de cada uno de los cuatro personas que estáis ahí, o de los cinco que estamos, sino que de alguna manera podamos plantearnos todos cuestiones y, bueno, en ese diálogo irán surgiendo cosas nuevas y de alguna forma se plantean elementos de reflexión para que nos escuchan
que conocen, quizás los que están en Estados Unidos, o que los que están fuera de Estados Unidos no conocen exactamente las cuestiones españolas en Estados Unidos, y les puede resultar útil también las cuestiones que plantean. Si os parece un poco, para iniciar, porque la idea es que esto vaya fluyendo poco a poco, podemos lanzar una primera pregunta, si os parece oportuna, en la que, bueno, pues dar un poco de intervención, el hueco para que cada uno explique lo que quiere ser oportuno, y a partir de ahí iniciamos el diálogo, ¿no? Quizá podríamos preguntarnos, pues porque esto es del español en Estados Unidos, un poco, la primera pregunta sería, ¿cómo podríamos describir la situación del español en Estados Unidos actualmente, a día de hoy? Estamos en 2020, casi 2021, ¿y cuál sería un poco la panorámica del español en ese país enorme, casi un continente, que es Estados Unidos? No sé si podemos empezar, quien quiera, no sé si Jesús, Richard, Kim, en fin, como queráis, ¿quién quiere intervenir en primer lugar? Bueno, pues si os parece rompo el hielo yo, abro el fuego yo. Yo me gustaría empezar un poco matizando y moderando a veces el triunfalismo que hay con nuestra lengua en Estados Unidos y en el mundo en general. Parece que los españoles, y me imagino que quizá también en otros países, tenemos esta tendencia a jactarnos de que, bueno, que el español es una lengua que se habla en cientos de personas, que es una lengua que estudia, calculamos que 22 o así, aunque seguramente son muchos más, que en Estados Unidos es una lengua potentísima, etcétera, 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 y es verdad, es una de las lenguas internacionales, es una lengua muy importante, pero yo también creo que tiene su sombra. Es decir, que se dice que en Estados Unidos es la lengua más estudiada, pero es la lengua más discriminada. Se asocia a veces con trabajos o labores menores, ¿no? A veces el éxito del español es que Rafa Nadal sea un tenista del mismo prestigio y no que se conozcan, pues, no sé, empresas españolas que trabajan aquí o escritores argentinos que se publican en inglés, ¿no? Entonces yo creo que es un conjunto como de luces y sombras, y uno puede ver la botella medio vacía o medio llena. A veces los políticos tienden a verla como llena, decir, bueno, español, y a veces los que nos dedicamos a estudiar esto lo hacemos medio vacía. Y por dar un dato, y ya acabo, y dicen, no, es que el español es la lengua más estudiada en Estados Unidos. Ya, pero en Estados Unidos las lenguas extranjeras deberían estudiarse muchísimo más. Y como antes hemos hablado del Reino Unido, pues también. Hay una obsesión porque la gente sepa matemáticas, ciencias, su lengua materna. Me parece estupendo. Pero esa misma obsesión yo creo que debería existir porque al menos cada uno de nosotros supiera una, o como en la Unión Europea se establecía, dos lenguas. Y eso aquí no sucede. Pues sí, siguiéndole un poquito a lo que acaba de comentar Jesús, pues es cierto que existe en general en Estados Unidos cierta, no sé si es xenofobia, discriminación, ¿sí? Contra cualquier lengua que no sea el inglés, ¿sí? Hay gente que de repente no le gusta para nada escuchar que se hable otra lengua, tienen reacciones muy negativas. Luego encima, si le agregamos que el español viene siendo vinculado con latinos, con gente que en ciertas partes de la sociedad no goza de mucho prestigio. Entonces hay una doble discriminación, se podría decir. Y efectivamente, para aportar un datito, acabo de ver un reporte que miraba qué porcentaje de los alumnos, desde kinder hasta acabar el high school, estudian lenguas extranjeras o lenguas mundiales, como los queramos llamar, y varía del casi 5 o 9% en ciertos estados, bajísimo, bajísimo. El máximo fue New Jersey, que está al lado tuyo, Richard, solo el 50% de los muchachos en Nueva Jersey están estudiando una lengua. Además, empezamos demasiado tarde. Empezar en high school, cuando el chico tiene 14 años, no tiene ningún sentido. Hay que empezar desde kinder. Sí. O sea que ahí están algunos datos que apoyan lo que acaba de decir Jesús. Sí, Sherry, ¿quieres empezar tú o yo? Bueno, y lo que iba a decir es que primero perdí parte por problemas en un poco de inferencia, pero en fin, de lo que podía coger, en este momento sí es verdad que la instrucción se está sufriendo por la crisis de la salud pública encima con los buenos esfuerzos de los profesores que intentan enseñar, pues la crisis de la salud pública se está limitando el contacto humano. Entonces estamos perdiendo aún más terreno y más capacidad y nos preocupamos muchísimo porque se habla menos español en la calle porque se va a la calle menos y los profesores que quieren
nosotros, en cuanto a la enseñanza y lo que hacemos en la sala de clase, dependemos muchísimo de la posibilidad de que los estudiantes tienen contacto fuera de la sala de clase con la lengua. Y en clubes, en servicio a la comunidad, etcétera. Y esto no es posible en este momento. Entonces, tenemos problemas de momento en cuanto al contacto con el español y la idea de fomentar el bilingüismo, pero también tenemos problemas más bien al nivel del sistema que tenemos y una falta de poder tener acceso a las lenguas, a los niveles lógicos para empezar a enseñar las lenguas. O sea, es una pregunta muy difícil para la primera pregunta, porque hay muchos aspectos, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que de lo que podía sacar de lo que dijo mi amigo en Washington, sí, tenemos de imagen este problema de que se asocia el español con la lengua de los pobres, los inmigrantes y los refugiados. Y a pesar de los buenos esfuerzos de los profesores de español en Estados Unidos que hablan de la cultura, de lo cultural, los esfuerzos del Instituto Cervantes que representa muy bien la cultura panhispánica, todavía esto queda, la gente quiere, los alumnos quieren hablar español, pero aprenderla de la cultura menos, y es una realidad. Y esto es algo que vamos trabajando todos los días, pero es lo que es. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de mesa, pero me gustaría matizar también o puntualizar alguna cuestión. Desde luego, desde el punto de vista demográfico, tu pregunta, que era describir la situación del español, pues sí, muy bombásticamente podemos decir que hay muchos números, pero claro, los números no valen para nada si no se analizan, ¿no? Entonces, porque aquí se habla gratuitamente en los periódicos del voto hispano, la tendencia hispana, pero claro, ¿qué es un hispano? ¿Qué es un latino? ¿Qué es un latinex? ¿Qué es toda esta tipificación, esta clasificación de las personas que se arrastran hacia sí una cultura, una lengua, un lugar de origen? Hay divergencias sobre qué puede ser uno que otro, y esto es lo que tenemos en el mapa hispano de Estados Unidos, que es el de los más heterogéneos que hay en todo el mundo. Daos cuenta que cuando hablamos de países hispanohablantes, están hablando de países que están dentro de un contexto hispanohablante, pero aquí no, aquí el número es mayor incluso que los grandes países hispanohablantes, pero están en un contexto anglófono. Entonces, claro, a todo esto, porque eso simplemente, eso sería asumible, eso sería analizable y sería fácilmente mejorable, ¿no? O trabajable, digamos. Eso está muy bien. Pero claro, el problema que veo yo a largo plazo, más bien, es una cosa que me imagino que mis compañeros estarán de acuerdo también en el razonamiento, es el peligro que hay a largo plazo. Es decir, esta desazón, este desánimo que se ha creado poco a poco en la mente de los hispanos de lengua de segunda, lengua de pobre, lengua de inmigración, está causando otra cuestión muy importante, que es, en esa clasificación que hablábamos de hispanos, hablábamos de diferentes generaciones, por ejemplo, es que en las segundas y terceras y cuartas generaciones estén produciendo un rechazo plausible a lo que es su lengua y su cultura, porque realmente prefieren pasar más desapercibidos y, ante todo este bombardeo de English only, de no el español es para los pobres, entonces es fácil que acaben agarrándose simplemente al inglés y abandonando el español. Eso creo que es también un punto de discusión importante, porque ahí es donde tenemos todas las instituciones que hacer mucho trabajo. Bueno, parece que hemos... Incluso los que quisieran... Ay, perdón. No, Kim, por favor. Iba a decir que incluso los que quisieran hablarlo, que llegan a la universidad y quieren recobrar, o sea, cargar ese sentido de su identidad, ya es demasiado tarde. Si no se les habló el español de niños, no lo adquieren. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo, o sea, no podemos contar simplemente, como acabas de señalar, Richard, el número de latinos y pensar que eso significa el número de hispanohablantes. No es cierto. Hay muchísimos que ya no hablan el español. Y si estamos hablando de largo plazo, tenemos que ver la manera de mantener esos niños que llegan con 5 años con el español, monolingües en español, son fluidos, ¿no? Tienen sus plantitas ahí. Tenemos que ver cómo regamos esas plantas para que florezcan. Lo que hacemos actualmente en este país es
no regalo, o sea, dejar ahí que se marchite. Y ese es otro problema, que está perdiendo la lengua. Bueno, por ponerlo en positivo, ya que he empezado tan negativo, que he visto la botella medio vacía, vamos a ponerlo también en positivo. También es muy agradable y Richard lo habrá comprobado, cuando un español viene aquí a Estados Unidos, el que puede hablar su lengua con mucha gente y con mucha comodidad. Y yo también he percibido en los últimos tiempos sin tanta vergüenza. Es decir, yo hablo con bolivianos, con peruanos, con colombianos, con argentinos. No tengo en general ningún problema de comunicación más allá de alguna palabra, que eso también me podría pasar con un granadino, con un almeriense, con un mallorquín. Así que es muy, muy agradable tener ese sentimiento de comunidad y de, bueno, es como cuando uno está, no sé, en el medio de la estepa siberiana y encuentra a uno que habla español, ¿no? Se te ilumina la cara, ¿no? Te pones muy contento. Y en relación con lo de las generaciones, a ver, eso es un problema general, o sea, no pasa solo aquí, sino en las familias de inmigración, la segunda o la tercera generación tiende a olvidarlo. Y yo creo que ahí es muy importante la labor que puede hacerse desde las instituciones para incentivar a las familias a que insistan en hablar a sus hijos en español. Voy a poner un ejemplo de ayer o de anteayer, ¿no? Además, de un padre español cuyos hijos se han criado en un ambiente anglohablante y los hijos se dirigen a él en inglés. Claro, como él los entiende, no pasa nada, ¿no? Al final, los niños van perdiendo el español porque su padre no ha sido lo suficientemente fuerte como para decir, bueno, fuera habláis inglés porque se habla inglés en Estados Unidos, pero en casa vamos a intentar mantener el español y vamos a intentar leer en español y vamos a intentar escribir en español. Esto es como lo del brécol y el bollicao. El niño no quiere comer brécol, bueno, pues que coma bollicao, ya. El bollicao no es sano. Entonces hay que darle también un poco de brécol. El niño se hace cómodo, no quiere hablar español, bueno, pero hay que incentivarlo, hay que buscar las maneras en las familias de que lo mantengan y de que se sientan orgullosos no de aprender español, sino aprender español. Sí, claro. Sí. No, pues la una parte ahí muy importante es lo siguiente. Cuando los papás mismos sufren por su propia falta de inglés, lo último que quieren es que el niño también sufra por una falta de inglés. Entonces, existe una mala comprensión de lo que es el bilingüismo. Mucha gente piensa que si le hablo mucho español al niño, su inglés no va a poder crecer o va a estar atrasado o no va a tener acento, va a sufrir los mismos problemas que yo sufro por mi falta de inglés. Entonces, hay que educar también a los papás de los beneficios del bilingüismo. Y otro factor importante es el racismo. Yo estoy viendo las 6 bonitas caras que tenemos acá y creo que a ninguno de nosotros en la calle hablando español nos llegan las mismas miradas, los mismos comentarios feos que les llegan a otra gente que está fenotípicamente leído como hispano, como latino. A mí no me dan esa mirada fea, no me dicen cosas feas cuando yo hablo español en público con mis hijos, pero yo tengo muchísimos amigos y conocidos a los que sí. Entonces es otro factor que también hay que tener en cuenta. Claro, ya disgregamos ahí los conceptos etnia, raza y focalización de los dos elementos hacia la misma persona. Una cosa que quería añadir, Kim, que tienes razón totalmente, es que muchas veces tendemos a pensar en algo que debería ser positivo como algo negativo, que es la variedad, ¿no? La unidad y la diversidad, digamos. Yo creo que es absolutamente imprescindible comunicar a todo el mundo que la riqueza está en la variedad y que las diferentes variantes de los diferentes españoles no son un problema, sino que son no es una distorsión, sino una riqueza. Eso lo decía Víctor García de la Concha en su momento, decía, porque no interpretamos la variedad como una distorsión, sino como una riqueza. Es decir, ese concepto, por muy sutil y muy ligero que parezca, la gente no lo tiene muy asumido. Piensan simplemente, hacen unas delimitaciones muy estrictas entre una variedad y otra. Cuando hoy en día esas variedades se están quedando totalmente obsoletas, porque como muy bien sabéis, los que vivís aquí, se están creando unas variedades nuevas, dialectales, en zonas, por ejemplo, en Los Ángeles, el vernáculas de Los Ángeles, por ejemplo, que engloban y atraen a todas las diferentes variedades dialectales de todos los diferentes del español. Entonces, esos conceptos con los que veníamos del colegio aprendidos, es decir, el español de México, el español de Perú, el español de Chile, eso está dejando ya de funcionar, está más difuminado en la realidad que hay hoy en Estados Unidos, y eso no sucede en otros países necesariamente por el número, por cuestiones demográficas y geográficas, yo creo. Con lo cual sí que es importante que aprendamos todos, en todos los niveles, a valorar esa diversidad y la unidad, los dos conceptos juntos.
quería comentar un par de cosas al hilo de lo que habéis planteado, que son muy interesantes. A esta última quiero volver, Richard, porque me parece que merece la pena detener ese momento en ello. Dos cosas que habéis planteado que me parecen muy interesantes. Lo que por una parte decía Jesús, y de alguna forma también lo había dicho King, y además King lo dice estupendamente en esta famosa charla T tan difundida que tienes en Internet, ¿no? Que es que también hay que hacer un esfuerzo por parte de los hispanohablantes para que sus hijos no pierdan. Es decir, eso supone un de alguna manera forzarles a que mantengan la lengua, a que mantengan el español, pero evidentemente, como a todos los niños, les cuesta muchas veces un esfuerzo extra, pero hay que hacerlo porque en el fondo es un enriquecimiento también personal para ellos. Creo que eso es importante y ahí tiene que estar todo el mundo concienciado. La segunda cuestión que quería plantear, dijo ser una cosa que me parece muy interesante también. Dice, mis estudiantes les interesa aprender español, pero no les interesa tanto la cultura española. Bueno, aquí yo creo que hay una cuestión que hay que plantearse también, ¿no? Es que quizá el español, precisamente por la diversidad de la que habla ahora Richard, por las variedades del español, porque se habla en muchos países hispanoamericanos distintos, con diferentes acentos, etcétera, no hay una homogeneidad cultural tan visible, por ejemplo, como la que es la cultura francesa, por decirlo de una manera, ¿no? En Francia, en Estados Unidos, imagino que alguien entiende que la cultura francesa, aunque sea una simplificación, como todas, porque evidentemente en Francia hay diversidad, hay variedad, hay riqueza, hay países donde se habla francés más allá de Francia, pero en cierto modo han creado una especie de imagen, de cultura muy homogénea, ¿no? En el caso de la cultura hispánica, por decirlo así en general, quizá no existe esa especie de homogeneidad, ¿no? Es muy difícil, no se ha sabido trasladar esa visión de conjunto, quizá, ¿no? Y quizá habría que plantearse si se puede hacer o no. Y luego, otra cuestión, y ya os dejo hablar a los dos, que planteaba, me parece interesantísimo lo que planteaba Richard, es que, bueno, hablamos, ahí hemos visto antes en los titulares, el año 2050 va a ser el segundo país del mundo donde más se habla español, detrás de México, evidentemente. Es decir, pero la pregunta es, ¿cómo es el español de Estados Unidos? ¿Qué español se habla? Porque, claro, hablamos de español como una especie de realidad, pero es muy compleja. Me imagino que no sé si existe un español norteamericano, porque cuando ahora mismo vamos a hablar de las variantes del español de México o del español de Colombia o de Argentina. Cuando hablamos de Estados Unidos, ¿podemos hablar realmente de un español de Estados Unidos? ¿Existe un español norteamericano, en el sentido más estricto, es decir, no me refiero a México, sino exactamente de Estados Unidos? No sé qué os parece. Bueno, todas estas cuestiones las pongo sobre la mesa para ver un poco para pincharos por ahí a ver por dónde queréis salir. Bueno, si contemplamos esa excelente pregunta, ¿hasta qué punto podemos hablar de un español de España, un español de México, un español de Colombia? Realmente sí y no se puede, ¿no? Lo dice muy bien el profesor Ricardo Tegui, que los dialectos realmente no tienen fronteras geográficas, sino que son variables, ¿no? Que se juntan en ciertas zonas geográficas, ¿no? En fin, habiendo dicho eso, yo creo que sí se puede hablar de un español aquí, un español en contacto con el inglés. Ahí está la clave, y sin importar de qué parte de Latinoamérica o España viene el español en particular, ¿no? La lengua base, porque ya sabemos que el 63% de los hispanos en Estados Unidos son de origen mexicano. O sea que obviamente hay una fuerte, pero si vas a Miami casi no encuentras mexicanos, bueno, cada vez más, o Nueva York. Pero Richard también nos puede asegurar que los mexicanos es el grupo que más rápido crece en la comunidad latina de Nueva York. En fin, existe este contacto con el inglés que quizás identifique un español estadounidense. Pero ojo, tampoco hay que pensar, y yo sé que aquí no, pero mucha gente piensa que el español está plagado de una súper intensa presencia del inglés, y quisiera aportarle unos datos que también viene siendo una promoción ligeramente descarada, pero un libro que tengo de próxima aparición con Lourdes Torres sobre el español de Chicago. Y hemos contado la presencia, hemos medido la presencia del inglés en el español de estos hispanohablantes aquí en Chicago, mexicanos, puertorriqueños y mexirriqueños, unos que tienen un papá de cada grupo. Los que llegan de adultos, 1,3% de su habla durante una hora en español tiene el inglés ahí, 1,3%. La segunda generación, los hijos de los que emigran, 6% apenas, ¿sí? Y los nietos, los que puedan hablar español, porque no todos lo pueden hacer, los que sí dijeron, yo puedo participar en una entrevista de una hora en español, tan solo 8,9%. O sea, 9% podemos decir del español durante una hora consistía en palabras, o sea, cambios de código al inglés, ¿sí? Pero claro, esos usos son los que llaman la atención a la gente y, ay, no, eso ya no es español, eso es Spanglish. No, no, no. Viene siendo otro rasgo del,
Claro, además están los préstamos, ¿sí? Trabaja part-time, pero tomó un day off y luego hizo un break. Esos son los préstamos, claro. Y luego están las extensiones, por ejemplo, cuando dicen Juan realizó que iba a llegar tarde, no es la extensión de la definición de realizar a darse cuenta. En fin, la presencia del inglés viene siendo parte de lo que se podría llamar un español estadounidense, pero a la vez hay que tener en cuenta que no está tan fuerte como la gente quizás piense. Sí, Kim, es importante que digas eso, pero a mí me gustaría añadir, porque fíjate, cuando todo el mundo, incluso los especialistas como tú, mencionáis digamos, los préstamos, los cambios de código, todas estas palabras, estas fusiones, ¿no?, de elementos de una lengua a otra, normalmente, y es una tendencia que tenemos, tenemos normalmente la costumbre de hacer, fijarnos en las partículas lingüísticas, es decir, sintácticas, léxicas, morfológicas, que son tangibles a la vista normalmente, pero no al oído. Si os fijáis, por ejemplo, para demostrar también un poco que esto es una lengua, una variedad propia, el español de Estados Unidos, ¿no?, que está también en Estados Unidos, pero es de Estados Unidos, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, como por ejemplo, una nueva tendencia que hay ahora en inglés americano, que es empezar todas las frases con, fijaos cuando veis un noticiero, con so. Todas las frases empiezan, ¿qué opina usted de so? Bueno, pues toma ya que los latinos, los hispanos también dicen so, yo creo que, pero lo llevan un punto más allá, lo traducen. Entonces yo creo que, con lo cual quiero decir que ese contacto está produciendo unos pilares, unas bases sólidas sobre una variedad muy específica que se encuentra en este país, ¿no? De todas maneras, esos contactos son normales, se producen siempre. Yo he rescatado dos artículos. Uno de 1993, de Julio Llamazares, en el que empieza a citar las palabras en España, no en Estados Unidos, sino en España utilizamos el inglés. Y habla de pins, gays, castings, posters, panties, aerobic, bacon, handicap, hall, fillings, cleaners, sandwich, rappel, slips, pub, aftershave, jogging, footing, que bueno, la de footing es fantástica, wenting, top model, lifting, jet. Esto era 1993. Y lo que sucede a veces es que los puristas del lenguaje se molestan por esto, ¿no? Y traigo ahora a colación otro artículo, este del año 2014, de Alex Grijelmo, que me sorprende, y se lleva un enfado tremendo a Alex Grijelmo porque la gente en España diga friki. ¿Por qué decir friki y olvidamos chiflado, extravagante, raro, estrafalario o excéntrico? Porque friki es otra cosa. O sea, lo que no se da cuenta Alex Grijelmo, que actúa como actuaba Lázaro Carreter con todo el cariño en su momento, en el dar con la palabra, que decía, esto no se debe decir, y 10 años más tarde lo decíamos todos. Esto no se debe decir, y vale no se debe decir, decían en los años 50 en España. La palabra vale no se debe decir. El que esté libre de vale, que tire la primera piedra. Entonces, yo creo que esto es parte de la convivencia de las lenguas, del contacto, se enriquecen. Luego hay lenguas más permeables, el español es muy permeable, el japonés es muy permeable, el islandés es impermeable, no coge préstamos de nada, ¿eh? Entonces, yo creo que la gente que se enfada por estas cosas, no es que ha dicho realizar, vamos a ejecutarlo a la inquisición del idioma, ¿no? Evidentemente, lo mejor en un hablante es que conozca diferentes lenguas, que conozca diferentes registros, pero deberíamos estar hablando latín nosotros, ¿no? No sé por qué no habláis latín. Y además, bueno, precisamente es el problema que tiene un profesor de cualquier nivel en Estados Unidos, es cuál español va a enseñar uno, ¿no? Y bueno, es interesante, bueno, nosotros hicimos un cuestionario pre-COVID en enero, tratando de ver quiénes son los profesores de español en Estados Unidos. Y entonces de ellos, bueno, 47% se autoidentificaron como nativo hablantes o hablantes de español como lengua de herencia. Y luego los otros, 53%, se autoidentificaron como hablantes no nativos de español. Y cuando uno piensa en el estudiante que pasa de nivel a nivel, de profesor a profesor, realmente experimenta diversidad, ¿no? Porque claro, es que los que han nacido fuera, todos llegan con su cultura, su acento, su español, etcétera.
donde tenemos el... Y esto yo lo veo muy positivo. O sea, bueno, pobre estudiante, tiene 2 semanas de desorientación cuando pasa de profesor a profesor, ¿no? Pero luego no hay ningún problema y aprende cosas diferentes, aprende... Bueno, la diversidad, apreciar cómo decir cosas diferentes en distintas partes, etcétera. Pero es un problema al momento de los materiales. Esto se lo nota. El problema de qué incluir, no podemos incluir todo porque el pobre principiante no puede con vosotros y el boceo y no sé qué. O sea, estas preguntas y estos retos son retos que pasa, ¿no?, todos los días en la sala de clase. Lo que a mí me encanta de los préstamos y de todo lo de lengua en contacto, aunque sé que es complicado, como dice Jesús, es que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a enseñar. Es que si llega uno súper inocente que no sabe nada del español, de habla inglesa, a nuestra sala de clase, pues no tiene que esforzarse tanto porque ya llega con posibilidad. Con préstamos, con cognados, etcétera, y luego nos facilita el trabajo que tenemos encima. Entonces, bueno, es un mundo. ¿Puedo hacer? Yo quería hacer una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta a Sherry? Por supuesto. Sherry, como, enhorabuena por el trabajo que hacéis en ATSP, que es espectacular, y sé que tenéis como 7.000 profesores de español y 3.000 de portugués. Quería preguntarte, ¿la procedencia de los profesores que tenéis afiliados en español son más bien nativos, nativos o qué es lo que más abunda en vuestro, como miembros de AATSP? Como dices, los que están, por ejemplo, en la junta directiva. Los miembros. Sí. Pues básicamente, en cuanto al... Esto fue el cuestionario, el resultado del cuestionario. Entonces, la idea es que, bueno, es un grupo bastante diverso, ¿no? Porque son de diferentes trasfondos, muchos nacidos fuera de Estados Unidos. Y dijiste que la mitad, ¿no? La mitad eran second language learners y la mitad más o menos. Sí, casi la mitad, la mitad. Entonces, estamos hablando de un mundo muy diferente. Sí. Que el mundo cuando yo, cuando entré en la profesión, yo diría que la mayoría de ellos, bueno, eran hablantes no nativos de español, blancos como yo, ¿no? Con la gran excepción de la generación de exilados, que poblaban salas de clase en Estados Unidos. Ha cambiado muchísimo. Esto lo veo muy positivo, en el sentido de que tenemos 40% de profesores que se autoidentifican como nativos o como hablantes de español de herencia. Y creo que ahí tenemos un futuro, pues un hueco, porque sí hay estudiantes que son hispanos, que quieren enseñar la lengua de sus padres, que tienen orgullo de la cultura. El problema que veo yo es que hay poco apoyo para ellos. O sea, la universidad es carísima, es que los retos solo para poder completar los estudios, pero esta es una generación que ahora, hombre, es que tenemos que hacer más, tenemos que crear becas para ellos, para que puedan reemplazarnos, porque tienen esta conexión natural con la lengua y la cultura que pueden realmente aportar mucho al futuro del español en Estados Unidos. Lo curioso del español en Estados Unidos, en círculos académicos, que en escuelas, en colegios, etcétera, es que se ha quedado más y más como la única opción de lengua extranjera, que no lo es. Y esto que hasta cierto punto no me encanta tanto, ¿no? Porque hablamos de la diversidad de lenguas y opciones para estudiantes y para poder estudiar, bueno, cualquier lengua que quiera, ¿no? Como si fuera posible en Estados Unidos, pero no, y no lo es. Pero lo que queda es que dentro del sistema, si es la única lengua posible, estudiar el español en una escuela secundaria aquí en Alabama quiere decir que está dentro de un sistema que va a poder ofrecer cierta estabilidad al español académico.
Y es algo que, a pesar de los retos de que habla Kim, de que cada generación pierde más capacidad lingüística, por lo menos hay un apoyo académico. Pero varía la calidad de apoyo académico de sitio en sitio, porque tenemos un sistema educacional muy, muy diverso, no nacional, no hay... Hay estándares, pero realmente no son estándares, son opcionales casi. Y entonces, para un alumno que se traslada de sitio a sitio, una clase de español puede ser totalmente diferente, un nivel diferente, español 3 puede ser algo totalmente diferente. Y entonces esos son retos que tenemos que trabajar. Digamos. Un punto importantísimo, estoy completamente de acuerdo contigo, Sherry. Si queremos convertir a los hablantes de herencia en futuros maestros de español, tenemos que dejar como profesión de criticar su manera de hablar. A mí me llegan a la universidad contándome anécdotas que para qué les cuento, ¿no? Maestros de high school, maestros de toda la vida, sus propias familiares, ¿no? Que les han dicho toda la vida, pero tu español es terrible, tú hablas pocho, mocho, quebrado, spanglish. O sea, hay un artículo muy interesante de Carolina Bustamante, que sale de Nueva York, Richard, al lado tuyo, en Long Island, donde documenta los retos que enfrentan los hablantes de herencia. O sea, ¿cómo voy yo a enseñar una lengua que me llevan toda la vida diciendo que lo hablo terrible y fatal, ¿no? Entonces hay que cambiar esa perspectiva. Pero Kim, es importante eso que dices, porque fíjate, nosotros en el sitio de Cervantes, que por cierto, estamos casi de cumpleaños, el año que viene cumplimos 30 añitos, ya os lo digo, y mirad todo lo que hemos hecho desde entonces. Pero y nosotros teníamos en Nueva York, a veces ofrecemos cursos de español para hablantes de herencia, ¿no? De lengua heredada, que se llamaba ahora de herencia, y es increíble ver cómo se presenta gente que tiene, bueno, primero con las destrezas totalmente descontroladas, las orales están bien entrenadas y bien, digamos, engrasadas, pero las escritas son inexistentes normalmente, ¿no? Pero lo más interesante es el factor humano, cómo vienen gente mayor, con profesiones, incluso a veces en el propio Midtown Manhattan, que tienen sus empresarios y todo esto, pero vienen como con vergüenza, como dicen ellos, yo vengo aquí porque me da pena, porque tengo mucha pena de no hablar español, pena para ellos es vergüenza. Entonces, claro, es conmovedor verlo eso, como ellos realmente son profesionales en una gran ciudad como es Nueva York, por ejemplo, pero vienen un poco con la cabeza gacha, como diciendo, debería haber hecho esto, y como decía Kim antes, como me han dado tanto en la familia, tanta caña, digamos, por no hablarlo correctamente, entre comillas, pues eso. No es la absoluta, la mayoría, pero bueno, existe eso. Yo creo que lo que hace falta en el profesor de español, como el profesor de cualquier cosa, pero en el idioma eso es fundamental, son, yo diría que tres características. Uno, que sepa su lengua, la variedad que sea, sea argentino, sea peruano, sea de herencia, etcétera, etcétera, que lo sepa y sepa manejar registros. Eso es verdad, que debe manejar registros. Que sepa enseñarla, y ahí en Estados Unidos y en otros países, también en España hay problemas. Es decir, hay gente que enseña lenguas y no sabe enseñar lenguas, o que las enseña solo porque es nativo. Pero ser nativo no es un... Está bien, desde luego, claro, tienes un camino recorrido, pero puedes no saberlo. Y de hecho esa variedad de que haya nativos y no nativos es bueno, porque el no nativo ha recorrido el camino que van a recorrer muchos estudiantes. Y luego, que tenga entusiasmo y que se sepa poner en el lugar del alumno. Y yo creo que ahí es donde muchos profesores de idiomas, como es gente que ha tenido éxito en el aprendizaje de su idioma o lo ha aprendido en su casa, no es capaz de ponerse en el lugar de un alumno que lo está aprendiendo y que le cuesta conjugar, que le cuesta el género, que le cuesta las muchas dificultades que tiene el español. Y en cuanto a las variedades que decía Kim, es que eso podría pasar también, eso pasa también en España. Es decir, parece que tenemos que enseñar el español de Salamanca y de Valladolid porque lo demás no es español. Yo creo que estas ideas ya están pasadas de moda, son obsoletas, pero es verdad que todavía alguna gente se aferra a ellas. El castellano puro, ¿no? ¿Qué es eso del castellano, el castellano puro? O sea, que un granadino no puede enseñar español, un barcelonés no puede enseñar español, un gallego no puede enseñar español, o un hablante de herencia no puede enseñar español. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que hacer una labor pedagógica para que las familias reconozcan la importancia de enseñar lenguas, para que la sociedad las valore. Para también, como decía Sherry, porque a veces el español visto desde fuera fagocita todo, se come todo, ¿no? El pobre profesor de italiano, de francés, de latín incluso, que los hay, está desbordado por la enseñanza de español.
Entonces, bueno, yo creo que en el profesorado sí que, y hay instituciones como el Instituto Cervantes, como ATSP, como la Academia y bueno, también, por supuesto, pues nosotros aquí en la Consejería tenemos que hacer una labor conjunta y quizá deberíamos buscar la integración entre todos y también entre, bueno, tanto los países hispanohablantes, y eso es el Instituto Cervantes y la Academia, la Real Academia lo ha hecho bien, como con las comunidades, como con las comunidades de hispanohablantes aquí. Es decir, buscar un poco también el punto de encuentro. Yo creo que ahí, vamos, me parece un poco, por si me permitís también opinar, que realmente tenemos que empezar también a trabajar entre los propios hispanohablantes que reconozcan la diversidad y la variedad como una riqueza, ¿no? Porque también, digamos que esa especie de prejuicios de los que tú hablas, Jesús, también existen entre los hispanohablantes, ¿eh? Quiero decir que no solamente existen entre los hablantes de otras lenguas, también existen y a veces de alguna manera simplificamos y presentamos como una realidad homogénea lo que no lo es y nunca lo ha sido, porque realmente viven variantes el español, no hay una especie de español homogéneo. A mí me recuerda mucho lo que de alguna forma a veces a los estudiantes de cultura o de literatura española les sorprende cuando acuden a un texto que es, bueno, conoceréis, fundamental, un poco en la historia cultural del siglo XX, que es el libro de Fernando Ortiz sobre la transculturación, bueno, contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, ¿no? Entonces, ahí habla del concepto de transculturación y habla de una cosa que es muy, muy interesante, que los estudiantes españoles incluso no perciben y lo ven cuando lo leen ahí, ¿no? Es que él dice, bueno, el Caribe, Cuba es un lugar de mezcla, un lugar de mestizaje donde llegan franceses, llegan holandeses, llegan ingleses, llega todo tipo de culturas que se cruzan y se juntan ahí. Dice, llegan españoles, pero no habla de la cultura española. Dice, llegan extremeños, llegan castellanos, llegan andaluces, llegan canarios, y cada uno tiene sus propias pautas culturales, que no son las mismas. Quiero decir que no existe esa realidad de que llega lo español al Caribe. Lo que llega al Caribe es una variedad enorme de culturas o de subculturas, digamos, peninsulares, ibéricas, y pasa lo mismo con los idiomas, ¿no? Y creo que también tenemos que tomar conciencia como hispanohablantes de que ese es el estado natural y que es una riqueza y es, de alguna forma, una de las grandes cosas que tenemos como cultura y como lengua, ¿no? Y creo que habría que empezar con esa pedagogía que tú dices, Jesús, por nosotros mismos, ¿eh? Que es importante, que a veces incluso en España, cuando hablan una variante de español latinoamericano, también hay cierta reticencia. Otra cosa distinta, y es lo que planteáis también, y lo planteó antes Seri, es que una cuestión más técnica y más compleja es, bueno, reconocemos la variedad, la riqueza, la diversidad. Ahora, cuando enseñamos español, ¿qué enseñamos? Es una cuestión ya más compleja quizá, ¿no? No sé, porque ¿qué variantes, qué variedades? No se puede enseñar todo a la vez, porque evidentemente se crearía una especie de mezcla, pero ya ahí está, pues no sé, que imagino que Cervantes, cuando enseña español en Nueva York, me imagino que busca una especie de español estándar, ¿no, Richard? O no sé, os pregunto un poco, no sé si se trabaja en esa línea o no. No, vamos a ver, los Cervantes están, como sabes, hay 68 institutos en todo el mundo, o sea, 86 sedes, pero bueno, y cada uno se adapta un poco también a la manera de funcionar, ¿no? Tanto administrativa como programáticamente, que en cuanto al sistema educativo en el país en el que está. Pero luego el español, curiosamente, en Estados Unidos es uno de los sitios donde realmente solicitan mucho que sus profesores sean latinoamericanos, hablantes latinos o... No específicamente, hay gente que quiere concretamente gente de Madrid o incluso de Sevilla, pero hay una gran... yo si miro, por ejemplo, en el panel de profesores que tenemos en el instituto, que habrá como unos 30, por ejemplo, pues a lo mejor 24 son latinos y 6 son de España. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que cada uno está adaptando un modelo de...? No, pues ellos tendrán cada uno el suyo. Como es cuando dicen lo de ¿qué español he de enseñar? Pues el tuyo, para empezar, ¿no? Pero el tuyo sabiendo que está estudiado, ¿no? Que sabes lo que estás diciendo. Entonces, realmente no se cambia, no se modifica la manera de hablar de nadie. Simplemente es un formato, una variedad, digamos, estudiada, formal, culta. Luego se puede descender a todos los niveles, como decía antes Jesús, a todos los registros, pero evidentemente cada uno con su propia variedad. Es lo que hay. Por, ¿no? poner claro. el ejemplo del inglés, cuando se estudia inglés en España, y ahora estudia todo el mundo, luego no llegamos a ningún sitio, pero lo estudiamos todo el mundo, había una especie de obsesión porque fuera inglés británico. Parece que el inglés, que sí, que había que hablar como la reina que tiene 94 años, tiene, ¿no? Han hecho estudios sobre su pronunciación y en los 94 años ha cambiado la pronunciación de sus vocales, porque las vocales en inglés están diseñadas específicamente para la tortura. Hombre, a lo mejor es que se le cae la dentadura, quizá. También, ¿no? Puede ser, no lo sé.
¿no? Y al final resulta que ese inglés estándar, ese RP, ese inglés de la reina de la BBC, no te sirve casi para ningún sitio, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es estar expuesto a dialectos. Y eso es maravilloso aquí en Estados Unidos, porque pueden escuchar a un profesor peruano, a un profesor argentino, a un profesor español, a un profesor... Y en España no tenemos esa suerte. Normalmente los profesores de inglés son españoles, con mejor o peor dominio del idioma, pero no tenemos la oportunidad de escuchar a un sudafricano, de escuchar a un escocés, a un irlandés, etc. Luego el español yo creo que tiene una suerte en relación con el inglés y con el árabe, por ejemplo, y es que siendo muy variado, es homogéneo, ¿no? Es decir, yo no he tenido realmente ningún problema con todas las personas que hablan español que me he encontrado aquí, de Bolivia, de Colombia, de Perú. Claro que hay palabras que no puedo no entender, pero la comprensión es en general muy, muy, muy fácil, ¿no? Y eso, pues, yo he visto casos de escoceses en Georgia que no se entendían, ¿no? O bueno, el caso del árabe es un caso paradigmático, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno va a enseñar su español. No tendría mucho sentido que yo enseñase español argentino porque no he crecido con ello, pero sí es importante, y eso con nuestros profesores españoles lo hacemos, que sean respetuosos con las demás variedades. Es decir, que si una persona sesea o si una persona cecea, que son poquitos, pero también son hijos de Dios, ¿no?, que se respete, que sesee o cecee, ¿no?, o no utilicen vosotros, o, ¿no?, etcétera, etcétera. Es decir, es el... Yo digo coche, pero en otro sitio dicen carro, yo digo coger, pero en otros sitios... Y no es tan difícil tampoco que los profesores tengan un cierto conocimiento de variedades. Evidentemente no puedes saber todas las variedades, todos los dialectos y todas las palabras. Pero hay que dejar de mirarse el ombligo, y lo digo para todos, ¿eh?, para los españoles, pero también para el resto, ¿no?, dejar de mirarse el ombligo y bueno, darse un bañito de variedades del español para al menos decirle a los estudiantes que hay otras posibilidades. Y incluyendo también, hay que recalcar acá y subrayar 30.000 veces el español de Estados Unidos, porque si bastante tenemos con hacer que un salmantino acepte el español granadino, luego hacer que un español acepte un español argentino, mucho más allá está el hecho de pedirle a la gente que acepte el español estadounidense, porque ahí es donde, ¿no?, dicen, esta raya no la cruzo, porque eso ya no es español. O sea que hay que, y además volviendo a lo que decíamos antes del español estándar, no existe. No existe un solo español estándar. Cada país tiene su variedad más formal, ¿sí? Y claro, las variedades formales, la variedad formal de México se asemeja mucho más a la variedad formal de España, de Argentina, de Perú, de Venezuela, ¿sí? Son las variedades informales, los registros informales donde más diferencia hay. Pero un solo español estándar no lo hay. Entonces, lo ha dicho Jesús muy bien. Tú hablas del español que hablas y punto. Esta pregunta de qué español enseñar tampoco es para tanto. Los libros dicen lo que dicen, claro, pueden incluir vosotros o vos, que por cierto tiene 3 veces el número de hablantes que vosotros, pero nunca aparece en los libros de texto. En fin, la persona que hable, la variedad que hable, pero que luego, como acaba de decir muy bien Jesús, que plantee también que existen otras variedades, que trate, ya quizás no en el nivel 1 o 2, como decía Sherry, pero ya más en los niveles más avanzados, que ponga un video en YouTube de un hablante de otro lugar para que los chicos vean que existe esta variedad y que también se estudie, sobre todo aquí en Estados Unidos, que los que estudian español como segunda lengua también estén expuestos al español de Estados Unidos. Porque yo he visto, me consta, que los hablantes de herencia, ¿sí?, reciben críticas incluso de chicos que estudian español como segunda lengua. No, pero no se dice troca. Yo en mi clase de español aprendí que es camión. O sea, no, que aprenden también la variedad del país en el que viven. Lo que dice Kim es súper importante porque, claro, al momento de enseñar hay que incluir a los de la sala de clase y a sus familias. Y entonces, si enseñamos, por ejemplo, en una clase de principiantes, algo como camión, pues entonces hay que abrir la conversación a otra, bueno, ¿qué palabra usas tú?, etcétera. Y entonces vamos planteando la idea desde el principio de los estudios que aceptamos diferentes maneras de hablar español. Pero iba a volver al hecho de que las actitudes y los prejuicios en cuanto a qué tipo de español siguen, bueno, a niveles para mí atrocidades. Por ejemplo, cuando yo estaba en el departamento en la Universidad de Alabama, antes de dejar mi cátedra allí, este fue algo totalmente que me ha pasado varias veces en mi vida.
tal como hablo español, evidentemente soy mujer de Estados Unidos, cara de Estados Unidos, de habla inglesa, que ha aprendido de segunda lengua el español. Y he tenido, por ejemplo, un colega, pues un profesor peruano muy respetado, que me ha dicho en pleno, pero Sherry, tú hablas el español correcto. Pensaba, pero qué, para mí es que es una idea tan difícil de erradicar, porque este nivel de prejuicio es algo que, sí, bueno, se es clasismo, clasismo y racismo. Y es algo que tenemos que trabajar todos los días. Y lo que puede ocurrir muchas veces en cuanto al profesorado que estamos formando, van para extranjero y se enamoran del acento de tal sitio, vuelven y sin darse cuenta de lo que están haciendo, dicen a un niño en la sala de clase, pues no es así porque he estado en Argentina y se dice así, o en España, etc. Y ahora, gracias a personas como Kim y otros, a María Carrera y personas que... es que hay, eso es algo que hay que trabajar con los profesores, a decir que hay que cambiar de actitud, porque si no, somos el problema. Somos, de eso tenemos la culpa las universidades. Las universidades aquí en Estados Unidos, ¿sí?, colaborando con los departamentos de educación de cada estado, como ha señalado antes Sherry, no es nacional, sino estatal, ¿sí? El otorgar las licencias para enseñar en las high schools, ¿sí? Entonces, las universidades tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de dar este tipo de conocimiento a los teaching candidates. Es nuestra responsabilidad. Claro, pero ahí entra un poco que lo que decíamos antes, de que el conocimiento, o sea, la variedad que tú utilices para impartir la docencia, todo el español evidentemente es la tuya, pero eso no te exime de tener unos conocimientos muy fuertes sobre todo el resto de las variedades, porque el hecho, claro, el hecho de ser nativo no te da la varita mágica. Eso es simplemente un privilegio, quizá, digamos, de entrada, ¿no? Eso, acuérdate lo que decía Michael Kimmel, lo de privilege is invisible to those who have it. Pero claro, lo que tienes que tener después es el conocimiento de absolutamente todas las variedades y de esos conocimientos culturales que estáis hablando vosotras para poder decir a los del camión y la troca la realidad con esas dos palabras en la variedad estadounidense, que como bien decíamos son de 60, hablada por 60 y pico millones de personas, ¿no? De todas maneras, había que dar un cursillo general de prejuicios o contra los prejuicios lingüísticos. Este es uno, pero hay cientos de prejuicios lingüísticos, ¿no? Esta, una variedad del español es inferior a otra, una lengua es inferior a otra, una lengua indígena es inferior al español porque tiene menos palabras, porque tiene menos... hay toda una serie de mindset, no sé cómo decirlo en español, de esquema mental, ¿eh?, sobre las lenguas que además se desmonta muy poco en los colegios, ¿eh?, o en las universidades y entre la gente común. O las mujeres hablan más, ya está, las mujeres hablan más, prejuicio lingüístico. Cuando se hacen estudios, se ve que hablan lo mismo que los hombres y que las diferencias no son tan grandes, ¿eh?, pero el prejuicio existe. Y el prejuicio lingüístico va de la mano con el prejuicio contra el ser humano. Cuando tú tienes una actitud negativa hacia cierta manera de hablar, te puedo asegurar que tienes también una actitud negativa hacia los que hablan así. Son los seres humanos quienes reciben realmente el estigma, ¿no? Permitidme que os interrumpa un momentito porque, aunque no lo creáis, llevamos ya una hora de conversación y aquí delante, encima de la mesa... No lo creemos. Sí, creedlo porque ha pasado una hora, son ahora mismo las 6:30. Y sobre todo, bueno, hay que decir que quedan muchísimas cosas sobre la mesa y también esto demuestra que deberíamos repetir esta charla en algún otro momento, no digo ahora, sino en enero o cuando sea, y retomar, porque aquí encima de la mesa hay un montón de preguntas sobre el papel del español en la vida pública en Estados Unidos, sobre los modelos de enseñanza bilingüe, sobre el papel que juegan las instituciones en la promoción del español, si hay una especie de política panhispánica, es decir, queda un montón de cosas que... Verdaderamente, esto nos llevaría, si ahora las tratásemos, a acabar a las 9 de la noche hora española, que sería imposible. Pero además os interrumpía porque sé que hay preguntas. Entonces, de alguna manera hay un público, hay una audiencia que está escuchando, yo creo, por lo menos estos últimos 15 o 20 minutos que tenemos, porque hemos quedado de que, bueno, para una tertulia, para una clase, por supuesto, pero para una tertulia también, de alguna forma, aunque antiguamente, a principios de siglo, la gente estaba horas de tertulia, un poco para sostener la atención del público, pues una hora y cuarto, una hora y veinte es una hora muy razonable. Entonces, si os parece,
Damos paso, Elena, sé que tiene alguna pregunta por ahí que ha planteado la audiencia. Y si os parece, planteamos las preguntas y dedicamos los últimos 15 o 20 minutos a las preguntas y os emplazo, si tenéis oportunidad y tiempo y ganas, si os quedan ganas todavía, no os puedo invitar a un café porque cada uno tenéis vuestro café, pero no nos vemos ahora en persona, pero a repetir esta experiencia más adelante. Yo no sé, Elena, si nos quieres trasladar alguna de las preguntas para alguno de los tertulianos. Vamos a ver. Sí, bueno, la verdad es que se ha creado a lo largo de este debate, de esta charla, como una especie de debate paralelo en el chat que han estado comentando pues un poco también las mismas temáticas. Y ha habido, por decirlo de alguna forma, como tres puntos más hablados, que han sido un poco el del apoyo a los hablantes de herencia. Comentaban si había algún tipo de apoyo a los hablantes de herencia durante la edad escolar y si de alguna forma también se les animaba a realizar estancias en el extranjero, estancias en países hispanohablantes, como para que de alguna forma afianzarles esa seguridad en el aprendizaje, en el perfeccionamiento de esa lengua. Esa era una de las preguntas que se hacían. Bueno, si me permitís, el Ministerio de Educación sí que tiene un programa para hablantes de herencia. En realidad es un programa bastante listo y bastante complejo, pero bueno, que se llama Agrupaciones de Lengua y Cultura Española. Surgió a finales de los 80 en muchos países europeos, en Australia también y en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington y también tenemos una pequeña aulita en Montreal. Y de lo que se trata en esas clases es de reforzar el español de los niños de españoles afincados en Estados Unidos. Es la verdad que complejo porque conviven muchas realidades. Conviven a veces pues un niño que es ya segunda generación y que está, si me permitís el término, muy anglificado, tiene un español con acento dificultoso, trabajoso, con un niño español que acaba de llegar de España porque a su padre lo han destinado aquí y que tiene una situación contraria. Entonces los profesores realmente hacen equilibrios y tienen esas clases multinivel que le gustan a Richard para hacer malabares, ¿no? Pero desgraciadamente por imperativos económicos son solo para niños españoles, ¿eh? Pero sí, hay esos programas y desde luego el Ministerio de Educación de España pone muchísimo entusiasmo y muchísimos recursos. Quererle quitar importancia a esta importante iniciativa que acaba de plantear Jesús. En general, el niño hispano aquí en Estados Unidos no tiene ningún acceso a ningún tipo de apoyo para su español. O sea que yo veo el vaso menos de medio lleno, la verdad. El programa que mejor resulta en promover el español de estos jóvenes se llama Inmersión Dual o Two-Way Immersion, tiene varios nombres. Es donde el alumnado estudia entre el 50 y el 90% del día en español y poco a poco va adquiriendo el inglés. Y esto es para niños que todavía no hablan inglés y necesitan ese apoyo, que por cierto es por decreto del gobierno federal. Y también para los niños que no hablan para nada. O sea, Sherry y yo, de niñas de 5 años, hubiéramos podido estudiar en esa escuela. Pero hay muy pocos. Ya que lo mencionas, Kim, y Kim, por echar otro, siempre hablamos mal de las instituciones y hablamos mal de los políticos y los ministerios, pero ya que lo mencionas, tengo que también romper una lanza en favor de nuestro ministerio, porque tenemos una iniciativa que son las International Spanish Academies, que son ahora mismo 130 y que funciona justamente en ese modelo. Es decir, lo que hace el ministerio es apoyar a escuelas. Afortunadamente la mayoría son en primaria, desgraciadamente luego no hay tanta continuación en middle y high, y lo que se hace es una enseñanza, en la medida de lo que se puede en cada escuela, de 50-50, 60-40, etcétera, y es para todos los niños, o sea, sean hispanos, sean gringos, como dices tú, sean pakistaníes, es decir, cualquiera que se matricule en esa escuela va a tener el apoyo de nuestro ministerio. También es verdad que España tiene recursos, tenemos recursos limitados, es decir, nos gustaría hacer concursos y mandar a nuestros asesores y hacer una política de apoyo, pues tenemos los recursos que tenemos. Y ahí, cuando hemos hablado del mundo panhispánico, sí que a veces pienso lo bonito que sería integrar a todas las instituciones de países latinoamericanos y estadounidenses, igual que hizo la academia con las academias americanas y la norteamericana, para navegar todos en la misma dirección. Y eso que se ha conseguido con las academias, pues con iniciativas del Ministerio de Educación es más complicado. Aunque, bueno, si Richard tiene algunas en ese sentido, lo sé. Richard, no, 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 que,
quería que me dejara Jesús un poco de micrófono un momentillo, agradeciéndole todo lo que ha dicho, que es cierto. Simplemente quería un poco también, para que no haya malinterpretaciones sobre lo que decimos, cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro trabajo, de nuestra línea de acción, la promoción y la difusión del español, la lengua, la cultura, etcétera, y cada uno en un ámbito y en un paraguas diferente. El Cervantes se mueve, no exactamente, vamos de la mano del Ministerio de Educación, evidentemente, Jesús, pero no estamos tanto en la enseñanza reglada. Por lo tanto, ese tipo de programas no los tenemos. Lo que sí que tenemos mucho es una red de centros y de bibliotecas que tienen muchísima literatura, muchos manuales y mucho apoyo para los maestros y para los niños. Y luego en los ámbitos culturales hacemos muchos seminarios en colaboración con universidades, seminarios de literatura infantil o la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, donde se hace un gran despliegue para niños, sobre todo donde hay objetivos específicos de lengua heredada, de herencia, ¿no? Con lo cual sí que hacemos, ayudamos en esos programas, aunque no de la manera que lo hace somos como complementarios, el Ministerio de Educación con nosotros. Sí, yo suelo decir que somos como la Policía Nacional y la Guardia Civil, nos llevamos fatal, pero perseguimos a los malos. Muy buenos. Sí. Has propuesto una idea excelente, Jesús. ¿Por qué no se juntan? Sobre todo el gobierno de México debería de aportar, la UNAM. Yo sé que tiene muchísimo, hace mucho esfuerzo. Yo aquí en Chicago, que es la tercera ciudad de Estados Unidos y una de las poblaciones de latinos más grandes del país, les puedo asegurar que los niños mexicanos y de otros grupos aquí en esta ciudad, a muy poquitos les están llegando estos recursos, a muy poquitos les están llegando el poder estudiar español de niños, y habría que hacer bastante más, todos, entre todos nosotros. Teri, no sé si querías comenzar. Bueno, quería mencionar que hay una entidad que está tratando de fomentar más recursos para nosotros, que, bueno, como Kim mencionó, los programas duales o los programas bilingües, los pocos que tenemos. Como estamos desarrollándonos ahora, la Academia de las Artes y las Ciencias en Estados Unidos ha creado, hay un grupo, un subgrupo de ellos a que pertenezco, que es el America's Languages Working Group. Y este grupo ya hace dos semanas, se ha revelado su nuevo sitio web, que es americaslanguages.org, y es una especie de repositorio o colección de programas modelos. Incluye todas las lenguas, pero es un recurso que va a ser muy interesante para nosotros, porque tenemos que desarrollar programas para el bilingüismo. Y esto qué quiere decir, o sea, programas bilingües son muy distintos en muchos sitios, qué funciona aquí, qué no funciona, etcétera. Y entonces, si uno va al sitio web, allí se puede ver ejemplos de contenido. El contenido en el sitio web son estos programas que tienen diversidad, que son excelentes, ejemplos de programas para niños de herencia. Este es algo totalmente nuevo y todavía se puede nominar programas, va a ser orgánico, va a ser pues un repositorio que va creciendo. Pero parte del problema es que tenemos tan poca capacidad para la enseñanza de segunda lengua en este país, que el modelo que uno tiene en España no funciona bien aquí, porque el entorno es muy distinto, y vamos a tener que desarrollar y compartir los modelos, lo que funciona muy bien, lo que incluye a todo el mundo, lo que nos ayuda a incluir a todo el mundo y no solo los líderes. Oye, una cuestión, bueno, son ahora, digamos, ya 1:40, yo no sé si, perdón, 1:10, yo no sé, Elena, quizá tenemos tiempo para una pregunta más, aunque sea una pregunta, os pido que respondáis con brevedad para no alargarnos demasiado. Bueno, creo que es una pregunta que puede dar para mucho, pero también se puede contestar brevemente. Es si pensáis que realmente va a haber un cambio real en la política lingüística con el cambio de gobierno en Estados Unidos.
Vale, ahí, por lo menos podemos empezar diciendo que esperamos, ¿no? Bueno, esperamos que sí. Y luego lo dejamos para la siguiente reunión, pero por lo menos un poquito, si queréis. Yo quiero ser positiva aquí, yo sé que a veces soy un poco negativa en ese sentido, ¿no? Me gusta pensar que soy realista, ¿no? Y no quizás pensar que todo está bien, como decía Richard antes, hay tantos hispanohablantes que todo va bien. No, no va bien. Se está perdiendo la lengua, existe mucho racismo, clasismo, todo lo que quieras, presiones en contra de que se siga hablando el español y luego los que se supone que lo fomentemos también criticamos a veces las maneras de hablar de aquí de Estados Unidos. O sea que son varios puntos que podríamos mejorar. Pero yo sí soy, tengo una actitud positiva ahora, sobre todo que tenemos la primera dama que tiene su doctorado en educación, que se nos va la Wicked Witch of Betsy DeVos, y vamos a tener otra persona ahí a cargo del sistema educativo federal. A mí me encantaría ver que se ponga ahí a cargo, que se crea un puesto nuevo en el Gabinete Federal para el estudio de las lenguas. Existe the Office of English Language Acquisition, que por cierto antes se llamaba the Office of Language Acquisition en general, se cambió a English Language Acquisition, cosa que no está nada bien. Tenemos que abrir el paso y no enfocarnos solo en que los niños inmigrantes aprendan inglés. Claro, es importante, pero que todos aprendamos, que ningún niño se gradúe del high school monolingüe. Entonces, yo sí tengo una actitud positiva que esto sí podría cambiar. Muy bien. Yo creo que sí, Seri, por supuesto. No, no te oímos. Estoy de acuerdo con Kim que ahora tenemos la puerta abierta a más apoyo, creo que habrá más apoyo económico, espero que sí. Si no hemos aprendido nada de la pandemia, que hace falta tener más intérpretes, más gente bilingüe, etcétera, y esto empieza con la educación, o sea, básica. Pero creo que el cambio de actitud nos va a favorecer en este momento, porque hay cierto optimismo de que no vamos a tener que luchar contra actitudes de liderazgo que han sido tan, tan negativas y difíciles para los profesores, ¿no? Y esto tiene que parar. Estaría bien que los políticos, los nuevos que tiene Estados Unidos y los políticos de todos los países, en algunos no es ningún problema, pero en otros sí, hablasen idiomas, hablasen lenguas, mostrasen con su ejemplo que no tendría nada de malo que Biden hablase o intentase hablar en español o Kamala o quien sea, ¿no? Nosotros nos hemos quejado mucho tiempo de que nuestros presidentes de gobierno no hablaban inglés, ahora tenemos uno que al menos sí lo habla razonablemente bien, entonces eso yo creo que estimularía mucho. Yo soy bastante optimista, al igual que las féminas del grupo, y creo que, por ejemplo, viviendo en Nueva York, por ejemplo, es evidente que las grandes ciudades hablan y escriben para los latinos, porque realmente todo está en las áreas centrales, que es medicina, asuntos legales, administración, está todo en bilingüe y a veces está antes en español que en inglés, o sea que eso está claro. Luego, la toponimia del país y todo, evidentemente está salpicada o adornada de español. Es decir, todo el español está sembrado para poder nacer, para poder surgir con fuerza, y creo tengo la esperanza de que este gobierno va a prestarle más atención, no solo en asuntos lingüísticos, sino también de raza, etnia o de inmigración, por ejemplo, ¿no? Esperemos que resuelvan temas como DACA y demás, porque hay muchos temas que resolver. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que a lo tonto hemos pasado una hora y cuarto y la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros. Yo creo que escuchando a los buenos, vosotros sois los buenos, los que conocéis y sois expertos y sabéis, nos hace mejores. Aprendemos cosas, nos permite tener elementos para reflexionar y para de alguna forma pensar por nosotros mismos, ¿no? Que eso es lo importante. Creo que de alguna forma también estos coloquios en español quieren llevar al público y a la audiencia que nos escucha. La verdad es que es un placer escucharos, es un placer oíros, es un placer, bueno, pues escuchar vuestras cosas, vuestras propuestas. Incluso, Kim, no estaremos al tanto de ese libro, de tu libro, del que hablas, que también al tanto, hay que aprovechar. Y estamos en una tertulia, por lo tanto, se puede hablar de todo, efectivamente, y te lo agradezco muchísimo. Y simplemente, bueno, agradeceros personalmente y también de alguna forma
lógicamente a las instituciones que representáis, a la Consejería de Educación, Jesús, al Instituto Cervantes, Richard, a la Asociación de Profesores de Español y Portugués, Asociación Americana, a Sherry, y bueno, y a Kim, pues por todo lo que supone también de conocimiento, de experiencia, y que, por dedicarle este tiempo para compartirlo con nosotros y con el resto del público que nos ha estado escuchando. Creo que, bueno, permitidme yo... No, es que también vamos a hablar de las cosas en positivo. Creo que está siendo una buena primera experiencia. Efectivamente, es la primera vez que lo hacemos, que ensayamos esta fórmula de diálogo virtual, esta tertulia virtual, como os decía, y creo que puede ser un instrumento eficaz para trasladar ese tipo de preocupaciones, de inquietudes, de reflexiones a todo el mundo, y creo que tenemos que seguir con ello. Evidentemente, esta es una primera prueba, pero a partir de ahora habrá que preparar el cafetito de vez en cuando. Yo esta vez no lo tengo, he visto que lo tenía Kim, Jesús también tenía su vasito, Richard también. Yo me quedé demasiado, no sé, demasiado cuidadoso y no he traído mi café, pero la próxima vez prometo que tengo un café para tomarlo, efectivamente, y sentirnos a gusto, como uno de los antiguos cafés que hay en cualquier lugar del mundo hispano, ¿no? Donde se puede... Eso iba a decir yo, que la próxima sería en Salamanca, en un café de Salamanca. ¿Qué les parece? No estaría nada mal. Habrá que hacerlo. Y mientras no se pueda viajar, hay que hacerlo virtual, pero cuando se pueda, habría que hacerlo y recuperarlo. Y nada más, por un rato, oye, agradeceros muchísimo vuestra disposición y vuestra charla, vuestra gusto para compartir las ideas, para proponer cosas. Y bueno, pues si os parece, buscamos una segunda reunión, una segunda tertulia, más adelante ya lo retomamos después de vacaciones y pensamos un poco en esas posibilidades, siempre y cuando os parezca oportuno y estéis de acuerdo. Perfectamente. Muchísimas gracias, Ramón. Claro, muchas gracias a vosotros y muchas gracias al público que nos ha estado escuchando y que yo creo que ha disfrutado. Y nada más, hasta la próxima. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Felices fiestas a todos. Felices fiestas a todos. Igualmente, felices fiestas, feliz Navidad. Istut lleva en marcha siglos. Es aquello con lo que sueñas cuando cierras los ojos. La vida como debería ser. La belleza sin artificios. Un legado de arte y naturaleza. Este es el resultado de toda nuestra historia. Es la vida de verdad. Y te está esperando. Castilla y León. Inspira.